¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición hablamos de dos verbos que, en algunos casos, en algunas formas verbales, llevan a confusión. Se trata de los verbos consumir y consumar. A veces se utilizan mal porque el hablante confunde algunas formas verbales de ambos debido al parecido fónico que hay entre ellos. Esta confusión se produce particularmente en las formas verbales del presente de indicativo y del subjuntivo de consumar y consumir. Vamos a partir de un ejemplo encontrado en la prensa. 10 patrullas de la policía local de Mérida vigilarán que no se consume alcohol en la calle. Fijémonos en que se utiliza la forma verbal consume, que es presente de indicativo de consumir, cuando lo más correcto hubiera sido utilizar el modo subjuntivo y escribir consuma, presente de subjuntivo de consumir. 10 patrullas de la policía local de Mérida vigilarán que no se consuma alcohol en la calle. ¿Por qué sería más correcto utilizar la forma del subjuntivo consuma en lugar de la del indicativo consume? En castellano, con el subjuntivo estamos indicando una información virtual, no verificada o no experimentada. Es decir, en este caso, el consumo de alcohol es algo que la policía deberá comprobar y verificar en su momento. Y ese consumo es algo que no se ha producido todavía en el momento en el que se redacta la noticia. Con el modo subjuntivo se expresa una acción probable, posible, pero no real, una acción subjetiva desde el punto de vista del hablante. El titular hubiera sido correcto también si se hubiese redactado así: 10 patrullas de la policía local de Mérida vigilarán que no se consume la ingestión de alcohol en la calle. Lo que sucede es que, en este caso, se estaría utilizando el verbo consumar en la tercera persona del presente de subjuntivo. Bien, este titular nos sirve para hablar de dos verbos muy parecidos, hasta el punto de que se origina una gran confusión en su utilización. Fijémonos en el gráfico. Esta confusión procede de que algunas formas del presente de indicativo del verbo consumir coinciden con algunas formas verbales del presente de subjuntivo del verbo consumar. Y algunas formas del presente de indicativo del verbo consumar coinciden con algunas formas del presente de subjuntivo de consumir. Consumar tiene el significado de llevar a cabo totalmente algo. En este sentido, se dice, por ejemplo, que el asesino consumó el crimen después de violar a su víctima. O, por ejemplo, se consumó el sacrificio del animal después de una invocación a los dioses. Consumar el crimen o consumar el sacrificio son expresiones cultas que se forman con el verbo consumar. También tenemos la expresión consumar el matrimonio, en el sentido de revalidar el matrimonio realizando el primer acto sexual en cumplimiento del débito conyugal, que es la definición que aporta el diccionario de la Real Academia. Por su parte, consumir puede significar destruir o extinguir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos, o gastar energía o un producto energético. Como vemos en el gráfico, hay formas verbales idénticas en los dos verbos. Algunas formas verbales del presente de indicativo de consumir coinciden con algunas formas verbales del presente de subjuntivo de consumar. Y algunas formas verbales del presente de indicativo de consumar coinciden con algunas del presente de subjuntivo de consumir. De ahí que en muchos contextos el hablante, incluso el hablante con formación o con mucha formación, confunda estas formas verbales y utilice las que pertenecen a uno de ellos, cuando en realidad
quiere utilizar las del otro, y viceversa. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, es decir, hemos consumado una edición más del canal y hemos consumido el tiempo que habitualmente le dedicamos a las distintas ediciones. En mi sitio web se podrán encontrar más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima cita.